Hello everyone, can you hear me? Hello. Hello Renee, good evening. How are you doing today? Alison, can you hear me? Good evening. Okay, good evening Renee. How are you doing today? i feel fine. Thank You're you. Fine. Okay, that's good to hear. All right, perfect. What about you Hello. Al Hello, good evening. How are you doing, Alison? I feel very good. Very good. Okay, that's good to hear. That's good. 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 Okay. Perfect. So today is Wednesday, and today we are gonna continue with last uh, with the section five. Okay. Perfect. So we're almost done with the with the sections. That's good. Okay. Then we have. Let's see. Uh Jose Cabrero, Jose Cabrero, good evening. How are you doing today? I am well thanks for that. Okay, that's good to hear. All right, perfect. And then we have let's see. Okay, you only three guys. Okay, so we're gonna wait for the others. Okay, Alison, do you have any uh question regarding the platform or English content? Tienes alguna pregunta sobre contenido inglés de la plataforma? Eh, no, prácticamente lo de la plataforma, gracias a Dios, me entendí más o menos. Okay. Este, con lo que le iba a pedir ayuda es porque, o sea, quería ver si usted por lo menos, ya más después, ¿verdad? Ya cuando vayamos un poquito más adelante, nos podía enseñar algo así como lo de una entrevista. Sí. Uh -huh. Ajá, okay, perfecto, para, sí. Para ver cómo se puede contestar, cosas así, ¿verdad? Ok, perfecto, sí, con mucho gusto. Okay, okay. Este sí, este como la cosa es de que eh, vamos a terminar ya este la sección 5 antes de tiempo, bien, pudiéramos hacer este la próxima semana este algo de contenido, sí, aprovechando de que vamos a tener un poco de tiempo libre, ok. Ah, correcto, entonces eso era lo que les vimos le pedir la ayuda, de verdad, ok. Perfecto. Entonces, ahí, si tienes alguna duda, algunas preguntas, o eh, bueno, ahí, si tienes las respuestas o algo, este lo que puedes hacer también este para ayudarte mejor. Es este, eh, pues mandarme a mi, a mi WhatsApp tus preguntas, tus respuestas o cosas así, como quisieras responderlas. Ah, ok. ¿Sí? En español y uh -huh. yo te ayudo a traducirlo. Ok, está bien, gracias. Sí, así creo que vamos a maximizar el tiempo y no vamos a estar así este, eh, perdiendo el tiempo, ok? Así de esa manera eh, lo maximizamos, ok? Muy bien. Ok, thank you. Entonces, sí, eso podemos hacer. Quiero ver qué más tenemos aquí. Eh, René, ¿alguna duda sobre la plataforma o del contenido de inglés? Yes, teacher. Uh -huh. What is your question? Eh, eh, mi pregunta va, refer, va referida a los uh -huh. adjetivos comparativos eh, hace, hace poco terminé la sección 3. ya ya hice uh -huh. el mit solo me falta hacer el 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 meter. La mitad. Entonces, ajá. Eh, mi duda va respecto a que a la estructura que se presenta en el video que menciona que es el uh -huh. El adjetivo uh -huh. plus adjetivo. E R, ¿verdad? Entonces, es eso, se coloca, eso se coloca solo cuando se hacen comparaciones. O, sí, el adjetivo más este R, exacto. Shorter, este, también tenemos este eh, larger o cualquier básicamente adjetivo. Y cuando tenemos el superativo, que es lo máximo de algo, podemos decir este. The biggest, podemos decir lo más grande. The biggest es una terminación EST. ¿Ok? Mm -hmm. The biggest. Y normalmente, como es una este, palabra de tres sílabas, de tres este, eh, letras, entonces es muy corta y por lo tanto se le duplica la G. ¿Ok? Biggest. Por bigger. En este caso, también como bigger, como es de tres letras, eh, eh, consonante, letra vocal, eh, consonante, vocal, consonante se le duplica la, la consonante, ¿ok? Que entiendo. sería la G. Porque es un, monos, yes. un monosílaba, ¿entiendo? Ah, ejemplo, monosílaba, exacto. Viendo ahí que en los monosílabos, bueno. Y, y esto se, se puede usar con cualquier adjetivo. Se utiliza esta. Uh -huh, es esta sí, esta, cualquier adjetivo. Estructura, uh -huh. Porque estaba viviendo ahí uno que es. Alguno stylish. solo lo puede decir more than. También puedes decir stylish. more than. Uh -huh. Stylish, is it, more stylish than. Uh -huh. It's more stylish than. Ah, en sí, este caso hay no, algunos, ¿verdad? Sí, hay algunas excepciones. Este, por ejemplo, more stylish than sería uno. Okay. También este, hay algunos verbos, eh, algunos adjetivos que se pueden estar, eh, por ejemplo, con el more y con la R. Entonces se pueden de las dos formas. Okay. Pero siempre lleva el than, ¿verdad? Sí, el than siempre, siempre lo okay. pones. Significa que. El than que. Okay. Entonces se utiliza el than para poner, hablar de comparativos. Ok. Ok. Solamente. Bien. Ok, perfecto. Tal vez podamos este ver ahí ese, ese tema después. Ok. Entonces si, si pudieras este, mandar un mensaje ahí por WhatsApp ahí este eh, de ese tema los comparativos, este, yo puedo ahí ver este, preparar algo para la otra semana. Okay. Ya me che. dijeron ahí, este, Alison me dijo de entrevistas, tú me dices de comparativos. Entonces Pero hay un mensaje por el eh, Word, WhatsApp para recordarme, porque si no se me pierde, eh, yo tengo muchas cosas que hacer, entonces a veces no me recuerdo las cosas a menos que lo escriban. Bueno. Okay, entonces ahí me puede mandar mensaje. Okay, perfecto. Luego tenemos Marvin Chiquillo. Hello, good evening. How are you doing today? Hello, doing, Marvin? good evening. Good evening. Bye. How are you doing? Uh, We're doing good, okay? I feel fine. I feel you fine. feel fine, okay? Good. That's good to yeah. hear. All right, perfect. Okay, good. Okay, then we have, let's see, Elizabeth, Elizabeth, good evening. How are you doing today? Good evening, teacher. Good evening. I How are you feel, doing today? I feel great this day. It's really oh, really? Hard here. Oh, <laughs> okay. Wow, that's great. Do you like rain? Te gusta la lluvia? Yes. Oh, you love rain. Okay, perfect. That's good. Uh, I like it. <laughs> you like it. Okay, great. That's good to hear. Okay, perfect. That's awesome. Okay, then we have Jennifer Aquino. Hello. Good evening. How are you doing today? Hi. Good evening, teacher. Good evening. Uh, How are you doing today? Mm -hmm. I feel uh, a little bit bored. A little bit and bored? And Why? And upset. And upset? Why? And upset because I'm. Um am I how can I say desempleado? Oh desempleado, okay, unemployed unemployed yes unemployed unemployed okay yes I believe that so now I understand why you're so disappointed, What do you feel uh so so bored and all that, okay? Si sí, lo siento mucho, okay oh unemployed no sé por qué se le envía allison okay I a disculpa lison si sí. unemployed unemployed okay desempleada Desempleada, unemployed. Okay, muy bien. Entonces, ¿de qué trabajabas antes? What did you used to working? Um, let me see. I just forget how to say that is collection executive. Oh, okay, collection executive. Okay, okay, perfect. And right now, eh, ahora estás desempleada por lo del coronavirus, ¿no? Yes. Mm, sí, yeah, that's really, really bad, definitely. And apparently, they want to make the quarantine for like extend it for 15 more days. Quieren extenderla 15 more, más días, creo que me escuché. Okay. Yeah, Entonces, I I heard that. Malo. Entonces, eso es muy muy malo, definitivamente para las personas que quieren trabajar, verdad? Yes. Entonces, but estamos en una situación muy precaria. Yes, but life uh gone and i have to continue <laughs> yeah we have to continue unfortunately yeah, yeah so. and see more opportunities mm -hmm. so that's more opportunities so now learn english for me it's really really important because right definitely. Learn english is going to be um uh New the opportunity for me. Yeah, the okay. great opportunity will open you doors. Uh, it will be the way for you to get a better job. Será la manera de yes. conseguir un mejor trabajo. Okay, no, definitivamente. Okay, definitely. Okay, este, otra cuestión, este, ¿eres bueno con las computadoras? Are you good with computers? so-so. Mm, mm, okay, so-so. Okay, good. Uh, te recomiendo que ahorita que estás un poco aburrido, y no sabes qué hacer, investigas ahí en YouTube o eh, cosas ahí, cómo hacer cosas en la computadora, no solo en Word, sino que utilizar este, redes sociales y todo eso, porque ahorita que con el coronavirus y todo eso alrededor del mundo, eh, todas las cuestiones que relacionadas con la tecnología van a incrementar bastante, entonces se morirá de trabajo, si no, vas a, si no conoces la tecnología, pues este, no te van a contratar. Así que sería bastante bueno de que ahora, a pesar de que muchos nos da miedo la tecnología, eh, es el momento para dejar ya ese miedo y, pues, además de aprender inglés que es muy importante, aprendamos a ocupar tecnología, porque esas sí. son las dos cosas que están ahora. Yes. Yeah, that's right. That's right. In fact, this day I I was looking eh, for jobs opportunities and I saw in a uh, front page uh, something about eh, free course. Cursos, y okay, I am mm -hmm. going to, to do a course about social media mm, administration of social media. Ya, yeah, social media administration, yes, that's great. Ok, so esa es una muy buena idea. Sería un tiempo muy bien invertido. Así que te felicito. Ok. Así que espero que eso se te eh, mejore, ¿ok? Y esto se viene para siempre, quizás dice José Cabrero. <laughs> ok, sí. <laughs> eh, no creo que para siempre, este, quizás para tres años. <laughs> Porque, nada nada el, más. Que hacen la vacuna, no, nada más, exacto, no para siempre. Ok, sí, esto para ver un, algún momento, José, que van a conseguir la vacuna y todo, pero para que venga aquí a el Salvador, unos quizás el próximo año, en dos años, tres años, no se sabe. Okay, así que tenemos que hacer lo que, eh, lastimosamente, tenemos que hacer lo que eh, está haciendo Corea y que está haciendo Taiwán, que ellos ya están viviendo con el virus, ellos ya no, ya, ya no están en cuarentena, están, este, han adoptado una mod modalidad de distanciamiento social, este, eh, las personas este, en los superes y en todo lugar están, este, tienen un vidrio, las personas cuando se reúnen tienen un vidrio que los, este, eh, los separa para que, no se, para que los... Los droplets, que serían las gotas esas de, eh, del virus, pues no se esparzan. Entonces, ya han instalado en todos lugares, tienen ahí eh, incluso este atomizadores para, que, para poder este, eh, limpiar a las personas del virus. Entonces, desinfectar a las personas con vapor y con spray. Y pues, la verdad de es que ellos, en vez de eh, parar la economía este, con, haciendo lo que nos están haciendo aquí, este, ellos eh, han cambiado toda la forma de vivir completamente. ¿Ok? Entonces, eh, en sí, no han podido volver a, eh, no han podido derrotar el virus, porque el virus está ahí, pero han aprendido a vivir con él. Esa es otra cuestión. El problema aquí, que tenemos dos cosas. Uno, que la gente no hace caso. ¿Ok? Ese primeramente. Le dicen que no se acercan las personas y, la, y las personas ahí chambreando pasan. ¿Ok? Entonces, segundo, la tecnología. En otros países tienen una gran tecnología, tienen mucho dinero y pueden costearse estas máquinas, pueden costearse estos vidrios, ponen virus en todo lugar en los restaurantes en todo, pero aquí muy difícilmente, ¿ok? Entonces qué es lo que tenemos que hacer, pues lastimosamente quedarnos en casa y pues después de estos 15 días tal vez ya empiecen este, los negocios a este, volver a trabajar, pero no será lo mismo, ¿ok? Y pues esperemos que el gobierno encuentre una solución este, un poco más este, barata que lo que está haciendo Taiwán y Corea, pero que pueda encontrar una solución para que las personas puedan volver a sus vidas diarias de trabajar. Okay. Aunque creo que eso del super, este con eso del dui y todo eso, creo que eso ya está para largo. La verdad, ya está para este por un año vamos a estar así. Tal vez no para salir, pero para ir a super creo que así va a estar las cosas, de que solo se va a poder ir tal día, okay, según el dui. Okay, escuela no habrá este año. Este me dicen de, bueno, según el Ministerio de Educación habían dicho que hasta julio no iba a haber nada de escuela hasta julio, pero eso fue hace, hace un mes y medio. Así que no sé si en julio, en agosto, septiembre, no sé, van a reiniciar las clases o solo online todo, dice ahí José Cabrero, que sería lo ideal, porque el problema más grande sería que nuestros niños se infecten, ¿no? Entonces, que los estudiantes, ustedes saben que en las escuelas es donde llega todo tipo de virus, ¿ok? Entonces, un niño le pasa un virus a otro y así, así se propaga toda la enfermedad y no queremos eso. Exacto, entonces, todo online, ¿ok? Y otra cosa... Solo porque sea online no significa que sea malo, ¿ok? Es más, la enseñanza en línea, quienes lo promovieron fueron las mejores universidades del mundo, Harvard, Princeton, Oxford. Las mejores universidades son los que empezaron la enseñanza en línea hace unos ocho años, ¿ok? Ellos fueron los, los pioneros en esto. Y si ella, esa, estas universidades este, vieron que la enseñanza en línea era algo del futuro, pues si ahora está aquí pues porque tenían razón y ha sido muy efectiva. Okay. Hasta aquí en El Salvador es el problema que todavía le no En El Salvador, pues la tecnología eh, es muy mala. El Salvador es conocido como el segundo país con el peor avance tecnológico de toda Centroamérica. Okay. Ese es nuestro problema. En, tenemos que volver a, ¿cómo se llama?, a aprender, a aprender de tecnología y innovarnos, ¿no? Entonces, todas las personas que este, le tengan miedo a la tecnología... Y que todavía no se acostumbran a estas clases en línea, especialmente en inglés corporativo, pues lastimosamente me, no me gusta decírselo, pero tengo que decírselo. Esto ya va para largo y si no aprenden a vivir de esta manera, pues se van a morir de hambre, ¿ok? Entonces, especialmente porque ahora los trabajos van a ser más internacionales, van a tener más clientes inter, eh, que hablen inglés. Por lo tanto, si, si hablan inglés, pueden quedarse en la casa este, trabajando, no hay ningún problema. Hasta se evitarán este, todo el transporte y todo eso, ¿ok? Entonces es cuestión de mentalizarse y cambiar la forma de pensar, ¿no? Así que sí, puede ser que con el inglés encuentren un mejor trabajo, o sea, no se lo dudo. Pero también busquen formas, especialmente ahora hay muchos cursos en línea que son gratuitos. Exacto, no vi el, el programa que decía un niño una computadora, si lo hubieran dado ahora, ¿le serviría? Este Sí, definitivamente. Ok, entonces <laughs> sí, ese es un problema, todos dicen el gobierno que le van a dar computadoras, pero al final no les dan nada. Okay, entonces es un pero sí esperemos que sí le den o algo y vean una forma de hacer esto. Pero a lo que, a mi punto que quiero decirles de que saben que aprenden inglés es perfecto, lo necesitan ese es el futuro. Ahora si no si no sabes inglés no pueden hacer nada. Pero ahora la, los trabajos van a requerir que sepan este conocimiento este conocimiento de tecnología. Especialmente porque en otros países, antes del coronavirus, ya se estaba haciendo los trabajos semipresenciales. Eso significaba, iban al trabajo o la empresa, oficina, dos veces a la, a la semana y los otros tres días en la casa. Esa metodología ya estaba formando. Entonces, cuando vino el virus y le dijeron quédense en casa todo el tiempo, ya estaban acostumbrados. ¿Qué pasó con nosotros? Como siempre, fuimos los últimos en intentar hacer esto. ¿Ok? Entonces... En, en... Es... En mi trabajo ahora están intentando hacer eso, pero les está costando porque, o sea, no dan los recursos, aparte exigen y, o sea... Sí, definitivamente, sí. Es que no es fácil, no es fácil, ¿ok? Pero eh, va a haber que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, este, sí, este, bueno, no sé, tal vez ahí allí, este, ahí haga un... Algo para que los precios de las tecnologías se vuelvan más baratos o no sé, o permitan más cuotas, así como las lavadoras que pueden pagar 15 dólares mensuales por cinco años, cosas así, no sé, este, para que sea más fácil para la, los ciudadanos comprar una computadora, comprar tecnología. Porque sí, como les digo, ahora si no tienen tecnología, pues se quedan sin trabajo. Es la verdad. Entonces dice. El presidente provee mucho de tecnología, por medio de esto nos informamos de lo que pasa a arroz del mundo, ¿sí? Este, eh, no solamente nos informamos de lo que pasa a arroz del mundo, sino que podemos tener muchos más negocios a arroz del mundo, ¿ok? Incluso podemos poner hasta pro, nuestro propio este, negocio, ¿ok? No es necesario tener ahí un local, como ahora que eh, es quedarnos a nivel nacional, sino que ahora hay muchas este, personas que están empezando a trabajar en línea, ¿ok? Y bueno, yo soy uno de ellos, yo soy profesor en línea desde hace siete años, y la verdad, a mí me, me hacían burla porque decían que esto no daba y que esto no, no iba a servir para nada. Pero ahora eh, yo estoy ganando mucho más que, que todas las personas que me decían esto. ¿Ok? Entonces, este, yo decidí invertir en la tecnología y no me ha defraudado, la verdad. Entonces, y este es el futuro. Así que, aunque no queramos, este, la tecnología es este, algo que vamos a necesitar. ¿Ok? Así que aprovechen ahorita que están en inglés corporativo para aprender cómo funciona la plataforma, cómo funciona Zoom, especialmente Zoom, porque todas las reuniones de trabajo se hacen en Zoom, la mayoría. Y pues sí, hay que esforzarnos, ¿no? Por aprender inglés, tecnologías y muchas cosas. ¿Ok? No estamos en momentos, si estamos ahí este, en la casa sin hacer nada, no es momento para estarse quedando sin hacer nada, no son vacaciones. Tenemos que esforzarnos por aprender algo más, ¿ok? No solo inglés. Porque en inglés, están mar estoy maravillado con ustedes, la verdad, ya terminaron la mayoría toda la plataforma, Este, eh, van por la sección 5 y apenas es la tercera semana, entonces son increíbles, ¿ok? You're amazing. Entonces, pero el inglés solo les va a ayudar hasta cierto punto, ¿ok? Si necesitan algo con qué complementarlo, que serían los conocimientos técnicos, ¿ok? Y con conocimientos técnicos no nos queden con Word, con Excel, con PowerPoint, porque eso normalmente era algo que se necesitaba en el pasado. Ahora no, alguien casi todos saben utilizar eso sin, sin necesidad de certificaciones. Ahora necesitan utilizar Slack, necesitan utilizar YouTube, las redes sociales, todo eso. Alguien me dijo qué hace, yo le dije en una clase online en inglés y me respondió que para seis años y que solo es para jóvenes. ¿Quién rayos te dijo eso? <laughs> ok, no. Eh, esto la verdad, clase en inglés, esto se está haciendo desde hace ocho años, la verdad. Eh, Ahora quieren hacker bilingüe. No, definitivamente. Entonces ahora este, eh, hay muchos hackers, incluso eso. Eh, y sí, este, no, es mentira que las clases en línea de inglés es solo para niños, ¿ok? O que se necesitan seis años y no sé qué hay, ¿verdad? Entonces sí, no le la crean las personas lo que dicen, especialmente si son del de Salvador, ¿ok? Porque aquí no saben de tecnología, ¿ok? Eh, lo que tiene China, por ejemplo, ahorita eh, no le ha afectado mucho económicamente porque uno, ya tenían muchos trabajos en línea. Y dos... A los niños chinos, adivinen a qué edad los ponen a clases de inglés en línea, porque yo lo sé porque yo le doy a estos niños. Este, desde los tres años los ponen a dar clases en línea, a, a, los ponen a recibir clases en línea con profesores nativos o con profesores como yo, que, que soy de Salvador y pues se bastante inglés a los cero. Wow, that's que tampoco, desde, desde los tres años. Y aquí ni siquiera hasta hay, conozco padres que le dicen este, a los maestros, porque yo conozco a muchos maestros que... Eh, de, de varios lugares, ¿no? Y que los han querido meter a dar clases en línea y los padres no han querido que los niños aprendan en línea porque no creen en esto. Y no es porque no tengan tecnología, no es porque no tengan internet. Muchos de estos niños son de familias que tienen dinero. ¿Ok? ¿Pero por qué no quieren? Porque no le ven futuro a esto. Pero es porque ellos están en, en, la, en la edad de los cavernícolas. ¿Ok? Entonces, aquí, lastimosamente, les digo, El Salvador está muy retrasado tecnológicamente. Así que ustedes. Deben ser los primeros en salir de esta mentalidad. ¿Ok? Y ahí van a disculpar que, que me he tomado este tiempo para hablar un montón en español, ¿verdad? Y explicar todo esto, pero es muy importante. ¿Ok? Y especialmente ya estamos muy avanzados, así que no nos afecta mucho. Sí, la verdad me impresiona qué avanzados estamos. Este, y sí, les, este, les pido por favor de que intenten mejorar tu conocimiento de tecnología, porque esto les va a ayudar mucho. ¿Ok? Desde ya, conectándose a las clases en línea y probando nuevas cosas cuando les diga, este, levanten la manita, ¿OK? mucho ahí este, solo se quedan quietos y no hacen nada. Intenten también esto, porque estas cosas así aprenden a utilizar Zoom y les va a ayudar también en el futuro. Entonces, este, ¿quién este, eh, puede ser, no sé, que ahora las entrevistas son por Zoom o por Skype, ¿OK? Entonces, ¿quién, quién dice de que tal vez no tenga una entrevista? Le dicen ahí en la entrevista, mire, ¿se va a utilizar Zoom? Sí, le dicen. Levante la manita y uno no sabe cómo capaz eso le van a pedir a usted entonces no entonces ahora es mejor este utilizar la tecnología que tenemos la oportunidad de saberla aprovechar ¿Ok? entonces cuando digan levanten la manita si no saben cómo levanten la manita cómo levantar la manita díganlo y yo les voy a explicar o ahí nuestros compañeros está ahí saben cómo verdad entonces pero sí intenten hacer las cosas nuevas no se queden ahí este con miedo verdad ahí de la tecnología porque la tecnología no les va a morder hasta les va a generar dinero ¿Ok? Ahora es muy fácil generar dinero con la tecnología. En el pasado era muy difícil, pero ahora es muy fácil. ¿Okay? Y ahora mucha, he visto que muchas empresas se han metido a esto de, 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 de niña. Así que este es el momento. Y si alguna vez quisieran poner un negocio, este, eh, pues en este momento es el momento perfecto. No necesariamente tienen que hacerlo negocio físico. Ahora todo puede ser virtual. Venta de ropa, venta de aparato y todo eso. Obviamente siempre tendrían que ver hasta ahí el modo de, do, de mandar a las cosas a domicilio y todo eso. Pero ahí uh -huh. este, está urbano y ahí se ve con contrata quién contrata, ¿verdad? Pero los negocios en línea ya están aquí. Ya no es necesario tener un local. Desde tu propia casa ustedes pueden vender ropa y todo eso en línea. te Crean una fanpage ahí en Facebook y ya tienen su negocio. ¿Ok? Entonces sí. Y obviamente el inglés les va a servir si este, eh, tienen este productos o servicios que no son físicos, sino que son digitales o conocimiento, o en este caso si son doctores o, o profesores o todo, ¿no? no necesariamente tienen que ser profesores de inglés, todos los profesores van a ser necesitados este, en línea, ¿ok? Y, y, y básicamente, y especialmente los de matemáticas, los de matemática pueden cobrar muchísimo, hasta 60 dólares la hora uh -huh, en línea, entonces eso ganan bastante los profesores de matemática los profesores de física en línea eso gana un montón entonces ahí este ahí ese siento que es un bastante injusto verdad porque normalmente eh, a los maestros de idiomas se les paga menos entonces este al menos en línea verdad entonces eh, sí aprovechen ¿Ok? Uh -huh. y bueno eh, solo quería mencionar esto eso en lo que ya sé Ok, aquí ya tenemos este bastante música <laughs> ya se aburrieron de que esté hablando yo <laughs> Vaya, eh, solo quería mencionarles esto antes de comenzar la clase y pues eh, ahí sale al que alguien que dice que aprende inglés en tres meses sin gramática, ¿cómo así? Ok, este, bueno, aprender inglés en tres meses sin gramática, sí, eso es completamente posible, yo lo puedo hacer, ¿ok? Definitivamente, pero eso es más que todo con clases personalizadas uno a uno, ¿ok? Y es de practicar todos los días, todos los días, ¿ok? Yo tengo muchos estudiantes que en tres meses los pongo a hablar rapidito, pero eso... Eh, como les digo, son clases personalizadas uno a uno en grupo y especialmente con el currículum que tiene inglés corporativo, muy difícilmente. El currículum en inglés corporativo lo que tiene es que se va aprendiendo poco a poco. ¿okay? Entonces, en cambio, mi metodología es este, para intensivo. Es, son este, no es solamente la clase en vivo uno a uno, sino que les dejo un montón de tareas, les estoy revisando cosas y ahí es básicamente dedicarse a esto. Se puede aprender tres meses sin gramática y especialmente sin gramática se aprende mejor. Porque yo, por ejemplo, a mí no me gusta enseñar gramática. Yo no enseño gramática en mis clases. Le enseño, pero in, ex, implícitamente. Yo no les explico que esto es comparativos, que no sé qué, que no sé cuándo. No. Yo les enseño a hablar eh, así, ¿verdad? Del primer día, ¿ok? Aunque no les guste. Teacher. Sí. ¿Sí? Tengo un poquito de problemas con el audio porque está lloviendo y no sé si hay interferencia con el internet porque se queda como detenida su su sí, cámara, claro. o sea, y no le escucho. Y sí, es el internet. Eh, sí. pero y creo que... que ahorita está lloviendo ahorita sí, también, entonces yo... creo que sí. Uh -huh. Sí, aquí está lloviendo fuerte y entonces me afecta porque la, los vecinos tienen lámina en las casas, entonces casi no escucho también. Pero sí, sí, es sí, una sí. pregunta, yo sí. ya voy por la por la sección. Eh, yo ya estoy en el examen final y voy en la sección uh -huh. B para completar conversaciones. Estoy en la parte 2. Donde dice que hay que completar las siguientes conversaciones usando el presente continuo de los verbos. Pero yo okay. ya le hice varios. Okay. <laughs> okay. en la sección sí, 5. O sea, ajá, o sea, okay. estoy en, ya en el examen. Ah, en el examen final, ok. Vale. Ya vamos a ver ajá. eso, ya vamos a ver eso. okay Vaya, vale. Va está bien, perfecto, profe. gracias. Sí, aquí, ok, muy bien. Este, aquí dicen este que yo no creo que en tres meses, dado que el vocabulario es extenso. Este es otro problema. Este, cuando les dicen de aprender inglés en tres meses, es inglés conversacional. No van a ser inglés para TOEFL, inglés para negocios, que esas son otras cosas. Pero inglés, eh, inglés básicamente conversacional, para que puedan hablar con un nativo, para que puedan hablar con un americano de, de la vida diaria o para sobrevivir en Estados Unidos, definitivamente lo pueden lograr en tres meses. Si ya quieren inglés para el trabajo, cosas así, ya sería un poco más de tiempo. ¿Ok? Entonces, mejor aprender el primer día, te acostumbras, agarra tu propio style, y uno aprende lo que ve, lo que escucha. ¿Ok? Eso dice él, que es experto polilota que es. Ok, sí. Entonces, este, sí, los políglotas por eso aprenden muy rápido. Ellos no creen esto. Ok. Es más, los políglotas, las personas que pueden hablar más de eh, seis idiomas y normalmente aprenden, este, incluso conozco a varias personas que en cuatro años ya aprendieron este, ya seis, siete idiomas. ¿Por qué? Porque, uno, primeramente, ellos no estudian en academias, ellos no estudian en instituciones, ellos aprenden en línea. Ok. Yo sé porque conozco mucho de estos. Muchos de mis estudiantes son así mis estudiantes conocen este este seis ocho idiomas okay entonces este sí eh, hay una forma rápida pero no es la que las enseñan en las academias y lastimosamente no es barata tampoco ese es el problema aquí estamos acostumbrados a tener clases grupales en la escuela tradicional que, y bastante gramática por ejemplo esa es otra cuestión a los niños de tres años en China jamás les enseño gramática yo no enseño gramática a los niños y muchas veces este, sí, va a querer hablar inglés, sí, Brenda, ahí vamos a hablar inglés. Aquí estamos esta, eh, respondiendo dudas, ya vamos a practicar el inglés. Ahí vas a disculpar, Brenda. Entonces, este, ahí yo sé que quieres hablar, que, que hable en inglés, va a practicar, va. Entonces, estos es niños, yo no les enseño gramática, pero estos niños hablan como loras, eso les digo. Incluso conocí a una niña china de 12 años que hablaba pura universitaria, ¿ok? Imagínense eso, porque esos chinos son muy inteligentes, ¿ok? Entonces, eh, es cuestión de no quedarse así de que eh, eso es mentira, eso no. Es mentira en el país, eso sí. Que si en el país, que te, en tres meses te van a formar, puede ser. Depende de qué tipo de homología. Si es personalizada o con dos, tres personas, es muy posible. Pero si te quieren decir, este, eh, aprenda inglés en tres meses con grupos de, de 15, 20 personas, 30 personas, eso es mentira, eso no lo van a lograr. ¿Okay? Lo van a lograr este, los que ya saben. Okay. Me refiero a que de verdad quiero aprender sí, yo sé, Está ahí está, haciendo una broma. Sí, pero como les digo, no es nada sencillo. Y en inglés corporativo, ese es otro problema. No es necesario aprenderse la gramática para esto, como les digo, sino que lo necesario es practicar desde el primer día. Aquí el problema que tenemos aquí con el inglés corporativo es que tenemos que seguir un currículum lleno de gramática. Es muy tradicionalista. Sirve, es perfecto. Muchos de ustedes saben bastante inglés, pero no lo hablan. ¿Por qué? Aprender gramática es diferente a hablarlo. ¿Ok? Ustedes hablan español, pero les dicen, explíquenme el español. Me dicen, yo no sé explicarlo. Sí. Exacto. Entonces, ¿va? Entonces, este, tenemos concepto de Z. Exacto. Entonces, una cosa es hablarlo, otra cosa es escribirlo y leerlo. ¿Ok? No van a confundir esto. Aquí en Inglés Corporativo, lastimosamente, no les vamos a dar mentira. Aquí, difícilmente van a aprender a hablar inglés. Aquí van a aprender... A conocer el idioma, a escribirlo, van a poder redactar correos, van a poder leerlo, van a poder escucharlo, van a poder hacerle todo, menos hablarlo. Si quieren hablarlo, tienen que practicarlo. Y lastimosamente aquí en las clases de inglés corporativo no hay tiempo para que todos hablen más de cinco minutos. Es mentira. Especialmente porque antes empezamos con 14 la clase y ahora somos como 30. Uh -huh. ¿Ok? Entonces los grupos están siendo más grandes y la verdad eso no me gusta. No porque no no los quiera todos aquí. A mí me fascina tenerlos a todos y ayudarlos y eh, enseñarles, ¿ok? Y británico el americano. El americano es callejero. El, el americano la verdad es que no es inglés es formal. Es callejero. El británico es el inglés real, ¿ok? Entonces pero asimismomente aquí el estamos aprendiendo es el British accent, exacto. Entonces este el americano es lo que estamos aprendiendo aquí porque es el que más se usa en los negocios, ¿ok? Pero sí, como les digo, no se frustren tanto si usted dice, este teacher, pero yo no puedo hablar inglés, ya llevo tres meses en inglés corporativo y no estoy aprendiendo. Si estás aprendiendo, estás aprendiendo a leerlo, a escribirlo, a entenderlo y cuando te manden correo o cosas así o quieres aplicar a una entrevista en línea y llevar tu, llenar tu currículum, lo vas a hacer perfectamente. Para eso está perfecto, pero para las entrevistas, mmm, no creo. Ahí te, te recomiendo buscarse otra manera. ¿Cuál es la otra manera que les digo? Consíganse Hello Talk. Sigo diciendo que se consigan esta aplicación. Ok, déjenme eh, enseñarles aquí la aplicación de Hello Talk. Consíganse, ok. No tengan miedo. Esta aplicación lo que hace es que pueden conocer americanos que quieran aprender español. Ustedes les enseñan español y ellos les enseñan inglés. Y pueden hacer este eh, es gratis y pueden hacer llamadas de audio, llamadas de teléfono ahí este, con wifi, con datos, ¿no? Y si quieren hacer videollamadas, este, tienen que pagar ahí como unos 5 dólares mensuales, pero no es caro. Pero básicamente este HelloTalk, esta aplicación, aquí pueden ver, incluso a, a las hacen las traducciones. Entonces aquí tenemos hi, how is you, hasta los pueden corregir aquí, se los, los pueden corregir ellos. Pueden mandar audios como en WhatsApp, uh -huh. mandan fotos. Es como un tipo de Facebook, pero para aprendizaje de idiomas, ¿ok? Y el punto Qué es que las personas agregan. Agréguense esto porque lo sale, si quieren tener la suscripción y hablar con más gente, hacer videollamadas, pagan 5 dólares al mes, no es caro. Y si quieren utilizarlo gratis, no quieren gastar, pues es gratis. ¿okay? Solo buscan a la gente, buscan el lenguaje que quieren y cuál es el lenguaje que ustedes hablan, que es obviamente español, y les enseña español. Hablan un ratito español y luego hablan inglés, le dice, mándense audio, practiquenlo y así utilizan el inglés en la vía real. Esta es la metodología que utilizo con mis estudiantes. ¿Okay? ¿Por qué? Yo les digo qué hacer para aprender, pero ellos lo que hacen es hacer, ¿cómo se llama? Este, practicar eh, todo lo posible, hacer las tareas, eh, realizar todo la, lo, lo que les digo. ¿ok? Entonces, ese es el problema de aprender inglés. Un profesor le puede dar un montón de clases, puede ser el, el profesor más experto del mundo en inglés, pero jamás les va a hacer hablar, porque eso es cuestión de práctica. Es igual que los padres con los bebés. Los padres eh, le pueden decir al niño, habla, 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 y a veces nunca habla el niño, y para que diga mamá o papá, se tarda cinco años, seis años. ¿Ok? Entonces, ¿lo, ¿los papás le hacen al niño hablar? No, el niño habla cuando quiere. ¿Ok? Entonces, en este caso, nosotros no somos bebés, y no podemos hacer esta forma, ¿no? Entonces, el profesor español yo trabajo bastante bien la gramática española. Sí, la gramática española es bastante. Es que, es que no digo que la, la gramática eh, sea, sea mala. Solo que para aprender. A poder hablarla, a hablar un idioma no es bueno. Aprender gramática. Normalmente la gramática española es para per, para estudiantes avanzados. Por ejemplo, a quiénes les, les enseño gramática avanzada, estudiantes de TOEFL, de TOEIC, IELTS y en español porque también soy profesor de español para americanos, les enseño para el DELE, que es un examen como el TOEFL pero de español. A estas personas les enseño este gramática, ¿ok? Entonces estamos, incluso nosotros en español. Nosotros aprendemos español primero y luego vamos a la escuela, a la universidad, aprendemos gramática al español. No hacemos diferente, no aprendemos gramática y luego aprendemos a hablarlo. Entonces, ¿por qué nos están dando gramática al principio? Cuando aprendemos inglés. Uh -huh. Eso es una este, metodología de enseñanza desfasada que en el país se enseña en todo lugar. Por eso es que la gente no aprende. ¿Ok? Entonces, este, eh, es más, por eso es que la gente aprende más que todo cuando va a las academias de Cal Center. ¿Por qué? No es que las academias de Cal Center sepan más. Es más, los instructores este, probablemente solo son este ahí jóvenes que, que nuevamente eh, aprenden un poco de inglés, pero como tienen ahí su, su, su personalidad y todo, los contratan, no son maestros de inglés. ¿okay? La mayoría no son maestros de inglés, son personas que ya han trabajado en las la maquilas esas, las local centers, porque esas son maquilas. ¿okay? Entonces, sí, son maquilas, la verdad. Entonces, estas personas no son maestros, pero pueden hacer hablar a los demás. ¿Por qué? Porque para hablarlo no es necesario saber gramática, es cuestión de practicar y hablar. ¿Ok? Entonces, yo cuando empecé, este, eh, era un hobby para mí, cuando era maestro en línea. Yo después decidí ir a la universidad y formarme como maestro de inglés y español. Pero antes yo lo hacía como hobby y, y, a, y mis estudiantes aprendían. Ok, entonces no es necesario, este, saber gramática para hablar un idioma. Sin tal gramática para utilizarlo en el trabajo, para utilizarlo este en ensayos, este, para entenderlo, para utilizarlo, sí, es, es bastante bueno, pero para hablarlo es otra cosa. ¿Qué significa esto? Que lastimosamente, si quieren aprender a hablar inglés, no están haciendo suficiente. Están haciendo suficiente para entenderlo, para utilizarlo, para escribirlo, pero para hablarlo, no están haciendo suficiente o nada. O en este caso, de, de las clases, solo cinco minutos. O sea, aunque yo quiera... Este eh, no se puede este, tener mucho tiempo para hablar. Tal vez la próxima semana, tal vez sí podamos tener un poco tiempo para ir a clases de conversación y todo eso, para hacerlos hablar un poco, porque vamos a terminar la sección 5. Este, pero normalmente con otros profesores de inglés corporativo no lo van a hacer porque van un, mucho más lento. Este, y, y sí, es bastante difícil, ¿ok? Entonces, quien aprende inglés no es tanto porque el maestro sepa enseñar bien, porque puede ser el mejor maestro del mundo, pero. Solo con decir las cosas, el estudiante no va a aprender. Tiene que actuar. Entonces, el aprendizaje de un idioma depende del estudiante. El maestro, lo único que tiene que hacer es guiarlo. Y yo se lo estoy guiando. Entonces, ¿qué quiero que hagan? Yo les voy a dar todas las cosas de gramática. No hay problema porque eso es de lo que me pagan por darles a ustedes en inglés corporativo. Resolver las dudas. Cualquier cosa que tengan, pues yo les ayudo. Pero. Yo no les puedo estar ahí viendo, observando ahí con cámara de vigilancia 24-7, ahí viendo si José Cabrero está hablando inglés, ¿verdad? O si Walkir está hablando inglés. No, no puedo hacer eso. Y eso es lo necesario para poder aprender un idioma en tres, seis meses. ¿Ok? Entonces, para terminar esto y ya empezar con la clase, y disculpen si los he aburrido a algunos este, con mi español, porque ya probablemente muchos ya, ya saben hablar inglés y dicen que ya solo quiero ya mi, mi, mi certificación ahí de, de avanzado se este, iban a disculpar. Este, básicamente, si quieren aprender a hablar inglés, tienen que hablarlo, no estudiarlo. Okay? Son dos cosas diferentes. Hablarlo. Okay? Si lo estudian, van a saber ser expertos de inglés. Okay? Teacher, este caso? ¿Sí? Solo apuntar algo de acuerdo a la app. Yo la descargué. la eh, un arma de doble filo a veces porque hay personas que o sea, creen que están como que en un sitio de citas por así decirlo. Ah, oh, sí, definitivamente, a esa mujer sí. Ajá, uh -huh. y empiezan como que pide el número, que si sí, fotos que si sí, no sé qué uh -huh. pero de ahí hay personas que en verdad le, le, le ayudan a uno y, y le corrigen y no parte, ver, bueno, sí. mira, porque igual como eso es la gramática eh son como informales, vea, generalmente, la gran mayoría. Sí. Un día recuerdo que una, una chica me dijo, ah, ¿por qué sos tan formal, vea? Y yo, <laughs> o sea, porque todavía estoy aprendiendo, vea, entonces como uh -huh. que, pero sí, es bueno porque igual hay correcciones y, y, y hay personas que de verdad, vea, eh, le ayudan uh -huh. a uno y uno les ayuda a ellos, porque igual los que están aprendiendo español, eh, igual, vea, a veces necesitan correcciones, entonces uno les ayuda, vea. Entonces, pero sí es como que, uh -huh. Es eh, bueno, sí, exacto, sí. Buena. Sí, definitivamente bastante bu eh, fue buena la plataforma. Lo que les puedo dar consejo a las mujeres, porque si ahí va, la verdad es que 90% de las eh, personas ahí solo a buscar mujeres pasan, ¿ok? Solo a buscar sí. está ahí una de hecho, mujer. Hay personas, de hecho, hay personas que se quejan que, que a veces las tratan mal. Hay mujeres, mayormente, que, que les piden cosas pues, como que indecentes, ¿ve ahí? Y, y son como que bien irrespetuosos ciertos hombres de, de tal sí, país, exacto. Ya, por ejemplo Uh -huh. Pero de ahí, sí. igual, incluso hay, hay opciones en las que tiene vocabulario la misma app. Uh -huh. Tiene sí, vocabulario diferente. de todo sentido, ajá. Entonces, es muy Da uh -huh. o sea, igual, sí, pero uh -huh. los que están iniciando, vea, es como que también les ayuda bastante porque hay vocabulario para, para todo, vea. Desde el uh -huh. principio hasta nivel intermedio, entonces, es muy bueno. Sí, ok, perfecto. Eh, en ese caso, eh, les voy a dar un consejo a las mujeres. No pongan la foto más bonita ahí con filtro y todas esas cosas, o esa foto que se tomaron un, un fotógrafo profesional que nos salen hermosas, porque las van a estar molestando los hombres, ¿ok? Yo sé que ya están acostumbrados a utilizar redes sociales de Facebook, Instagram, que se toman como 50 fotos de modelo ahí en Instagram. O sea, no lo hagan, no lo hagan. Va a ser contraproducente. Utilicen esta pl plataforma para aprender inglés, no es Facebook, ¿ok? Entonces, ahí tienen que saber identificar. Esto no es Facebook. Si quieren hacer eso, las personas que les van a salir son personas que para otra cosa las quieren. ¿Ok? Entonces, por eso, como dice ella, este, es un arma de doble filo, pero hay que saber ocuparla. Ustedes pónganse una foto normal. Si quieren, solo tomamos una selfie. No, no, no se preocupen que, que salgan feas. ¿Ok? Este, porque ustedes ya saben que son muy bonitas y todas. ¿Ok? Entonces, este, ahí los problemas a veces con las fotos son los ángulos, la cámara y todo eso. ¿Ok? Pero. Eh, como les digo, solo es una foto normal o pongo una foto de, de, de un animalito que les guste, no sé, ahí un muñequito o algo para que no muestren su cara. Y fácilmente ahí se, 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 se quitan este, la, el problema ese con los hombres. Entonces hay que saber utilizarla. No lo utilicen como Facebook o Instagram. ¿okay? No es para tomarse ahí fotos porque he visto a muchas mujeres que hacen ahí que para poder este, tener ahí likes, comentarios y todo eso, todos los días suben fotos de ellas. Haciendo saber qué cosas, entonces, eh, es Insta, no lo ocupan. No lo utilizan ya para este, porque a él le encanta que los hombres lo estén ahí, este, ahí diciendo cosas, ¿no? Entonces, no lo, ustedes quieren para aprender idiomas, utilícenlo como, de forma profesional, ¿ok? Entonces, sí, una foto de un muñequito, exacto, de ahí, de, de cualquier eh, cosa que le guste, ¿ok? O de anime o cualquier cosa, entonces, este, eh, o, o con su hijo, en ese caso, nuevamente está ahí, lo, lo, las personas, ¿cómo se llama? Eh, no les hablan mucho a esas, personas, a esas madres eh, de familia porque ya están casadas y todo eso. También pueden hacer eso, una foto con su hijo. este O si, si no, no tienen miedo de que su hijo aparezca ahí, ¿verdad? Obviamente no les digo que ahí muestren al hijo si no quieren, ¿verdad? La verdad, esta explicación es bastante segura, ¿ok? Y normalmente esos son de otros países, no son del de Salvador, así que no hay ningún problema en eso. No les estoy dando consejos, ¿ok? No me van a decir ahí que, que, que ahí de, le, le va a pasar algo porque les digo que, que muestren al hijo, ¿verdad? Ok, uh -huh. entonces este, ahí eligen transmisiones solo de inglés. y si le entendés, le das. y no, también, bueno, yo hago eso. Ok, entonces, sí, este eh, va a esa tag o tango, hice una aplicación de transmisiones y eligen transmisiones de inglés para que puedan practicarlo. Ok, eh, eso también es otra opción. Entonces, lo que les digo es: no muestren una foto en la que salga muy bonita, una foto que puedan atraer gente que, que se adquiere para otra cosa. Muestren esa foto si quieren bastante formal. Piensen en el DUI, vaya. En el DUI, que la foto del DUI sale súper mala. O sea, una foto así, no. nada les va a molestar. Ok. Entonces, como les digo, una foto de un animalito, si no quieren estas salir malas, este, una foto de un animalito, un muñequito, cualquier cosa. Así no les van a molestar. Pero utilícelo. Y para los hombres, no se preocupe, que, que, que a los hombres no tenemos ese problema. <laughs> y ni nos hablan las personas. Ok. Entonces, ahí, pero intenten hablarlo, practicarlo, porque hay personas serias también. Y esta es la mejor forma, y barata, de poder este hablar inglés o cualquier otro idioma. Se incluso pueden aprender muchos idiomas acá. Si pagan, pueden aprender, si quieren, 20, 15 idiomas, ¿sí? Eh, bueno, solo para agregar, en esa app eh, hay profesores incluso. A veces que, sí, no, profesores, que exacto. Dicen, ajá, que dicen, que, que, eh, que imparten, o pones un link Como de, de las clases, donde están y todo eso no definitivamente entonces hay profesores y todo eso bueno yo soy uno de los profesores de ahí este pero la verdad este casi nadie me quiere porque como soy del de Salvador y lo que quieren buscan ahí este a personas ahí rubias ojos azules y bastante altos y todo eso verdad entonces lastimosamente hay bastante un poco de racismo también verdad en, en cuestión de los hombres si, so, si eres mujer ya lo hiciste pero esos si hombres sí cuesta un poquito hallar verdad entonces, este, sí, este, ahí hay que ver, intentarse tratando y buscar a alguien que eh, en serio les le ayude a aprender, pero es una forma muy fácil de aprender. La otra manera es la forma pagada, que hay muchos maestros en línea que pueden este, eh, ayudarles. Yo, por ejemplo, soy uno que doy clases privadas y todo eso, pero vamos hablando de esto porque si no, ahí después me van a despedir por estar ahí publicitando mis, mis servicios. ¿okay? Esa es otra cosa. Entonces, este, lo que me refiero es que hay muchos maestros en línea ahora en día. ¿okay? Aquí en El Salvador, mmm, no muchos hay. Ahorita está comenzando esto, pero muchos maestros con experimentados, de muchos años de experiencia calificados, pueden encontrar en línea, pero como es más caro. Ahí tienen que invertir. Ok, ahí les estoy diciendo una inversión de, por ejemplo, unos 300 dólares mensuales por tres meses. Si quieren aprenderme. entonces, unos mil dólares. Entonces, ¿quieren aprender inglés en, en, en poco tiempo? Sale caro. Sale caro, no les puedo mentir. Se puede, pero sale caro. Ok, entonces, y entonces aquí. Por eso la educación es bastante barata, porque como son clases grupales, los grupos son bastante grandes, utilizan una metodología ineficaz, por eso es barata las clases. Obvio, nosotros cuando le levantamos a nuestros hijos, nosotros mismos sentimos caro, 70 dólares, 100 dólares mensuales. Eso es barato. Créeme, eso es muy barato. ¿Okay? Mis estudiantes me pagan 300 dólares mensuales solo por, por un mes. ¿Okay? Entonces, este es muy caro ¿okay? poder tener este, eh, un maestro ahí privado que los ayude a aprender rápido un idioma. Pero que es efectivo, es efectivo. Así que este si quieren aprender de esa manera, este pues este, ahí, eh, bueno, yo cobro, yo cobro, claro, ¿verdad? Entonces, este, yo les puedo ayudar a conseguir maestros este, un poco más baratos. Pero eh, si quieren este eh, buscar maestros en línea, pues yo les puedo conseguir. Obviamente, manténganse aquí en inglés corporativo, ¿verdad? Porque si no, me van a echarme por decirles de que se vayan a otro lugar, porque no sirve. No, en inglés corporativo sirve, pero para otra cosa. ¿Okay? para qué sirve inglés corporativo? Para leer, escuchar y escribir inglés. ¿Quieren hablarlo? Ahí tienen que ir a otro lugar. Así las cosas como son. ¿ok? Entonces, esto está perfecto, inglés corporativo es perfecto para personas que quieren inglés para el trabajo, para que quieren hacer correos, este responder al jefe en inglés, este, responder este eh, entender lo que cuando llega un americano a la compañía y cosas así, ahí está perfecto. Pero si quieren hablarlo Ahí sí necesitan algo más, ¿ok? Entonces, eh, creo que espero que eso, yo sé que me llevé 45 minutos hablando de todo eso, ahí van a disculpar, pero este eh, era muy necesario porque si no, siento que se van a deprimir, así los escucho ahora, bien deprimidos <laughs> ahora, creo que la lluvia los ha afectado, ¿ok? Entonces, yo sé que cuesta porque ya son tres meses que la mayoría de personas aquí ya están como tres, cuatro meses conmigo, bueno, tres meses, porque cada tres meses he estado trabajando aquí, entonces, este... Yo sé que es difícil, uno dice, pero ya bajaron tres meses y no ha aprendido inglés. ¿Sí? sí, has aprendido inglés, ya sos preintermedio. Y bueno, en tres semanas ya terminó la plataforma, ¿no es increíble eso? Antes se tardaban el último día, un, 30 segundos antes de terminar el tiempo, a la, la medianoche de terminar el tiempo, a las, las 11.58 lo mandaban, ya el último examen. Ahora no, ahora dos semanas antes ya terminaron algunos. ¿Por qué terminaron algunos? Yo no creo que las personas que no sepan inglés. Este, creo que son las primeras que van a terminar. No, son las personas que porque saben inglés pueden terminar más rápido. Entonces, quieren ver cuánto han avanzado. Vean qué, cuánto han avanzado en poco tiempo en las plataformas, cuántas secciones han hecho, cuántos ejercicios. Si ven que ya terminaron todo, ya van por la sección 5 y todavía falta una semana de, de clases, es porque ya han mejorado el inglés. O sea, no lo sienten porque no lo hablan. Ya les expliqué por qué, qué es lo que sucede. ¿Ok? Así que la solución fácil. Bueno, la solución, gratis, barata, Hello Talk. ¿Ok? La solución cara, conseguirse un maestro americano o un maestro que cobra ahí un poco más barato, este, pero que les ayude a practicar uno a uno personalizado con grupos de dos, cuatro personas. Pero con grupos de 15, 30 en adelante, es mentira. Así les voy a decir. Van a aprender inglés porque van a aprender inglés. Cuando les preguntan de cualquier cosa el inglés, ustedes van a ser expertos conmigo. ¿Ok? Les van a poder explicar todo de gramática pero al final no se van a poder comunicar porque son dos cosas diferentes, ¿ok? entonces volviendo a la clase ya en estos últimos 15 minutos quisiera hacer este un poquito ahí de, de la lección para que ahí este presentar algo ahí a mi jefe, ¿verdad? ¿ok? entonces este, vamos a pretegar un poco más del objetivo de la lección ¿quién me lo quiere leer? en mí ¿ok? sí claro ¿Sí? In, the in the participants will see, will be able to listen to a conversation about family using present Va, Ahora les quiero hacer una pregunta con este objetivo. Este objetivo de casualidad menciona algo de que van a hablar inglés con esto? ¿Qué dice? Que van a escuchar, entonces van a ser capaces de escuchar. Uh. En ningún momento les dice van a ser capaces de tener una conversación en este momento. Puede ser posible. No les digo que no puede ser posible. Pero el enfoque, el objetivo de esta lección es escuchar, ¿ok? Entonces ya van viendo la relación. Aquí es para escuchar, leer, analizar, entender, todo lo que tiene que ver con la gramática y con este eh, todas las habilidades que no son hablar, ¿ok? Muy bien. Sí, hay ejercicios así de, de pronunciación y todo eso, pero si se ven, no tan son como uno por cada, cada módulo. Entonces, cada vez nada se aprende. Pero entonces, este, aquí los enfoques son escuchar, escribir y leer. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar de un eh, ejercicio de escuchar. Obviamente, este, nosotros no nos ponemos a escuchar. Eh, deben Ok. Give me a second. Uh, dame un segundo, voy a poner el share screen del computer sound. Ok, perfecto. Obviamente, nosotros no escuchamos la conversación, porque yo sé que ustedes escuchan inglés bastante en sus casas todo el tiempo, 24-7, hasta sueñan en inglés. <laughs> ok, entonces eso no, lo va, no, no me importa mucho. Yo sé que practican mucho ustedes pueden ver el video cuando ustedes quieran. Lo que me importa ahorita es utilizar este momento de conversación para que practiquen. Y volviendo a lo mismo. Cuando hacemos esto, solo como dos personas practican. No, no todos pueden practicar al mismo tiempo. Entonces, por eso no les puedo ayudar a todos en estas clases, ¿ok? Les puedo explicar a todos la gramática, les puedo explicar a todos cómo entender el inglés, el vocabulario, ¿ok? Y, o, o sea, otra cosa, el vocabulario. En cuanto al vocabulario, hubo mucho, ahí me están diciendo que el vocabulario es muy extenso y que por eso no se puede aprender inglés en, en tres meses, ¿ok? Depende de qué tipo de vocabulario querés. Si querés el vocabulario para un examen como el TOIC, para irte a trabajar a Estados Unidos, o como el TOEFL, para irte a estudiar en una universidad americana, ahí sí el vocabulario es extenso. Pero para sobrevivir o tener una conversación así, a la vía diaria, solamente son 2000 palabras. ¿Ok? 2000 palabras. Si ustedes aprenden 10 palabras por día, este son este, a la semana, son 70. Eh, eso lo multiplican por 4, ya son 280. En 4 meses, ya las tienen las la, 1000. Este, en, bueno, depende de ahí cuántas aprenden, verdad. Pero nuevamente son dos mil palabras para poder este, hablar de cualquier cosa de la vida diaria y mil palabras para poder hablar este, de con un nativo así de, de la vida diaria. Eso es en mil conversacional y dos mil ya un experto de la vida diaria. ¿Okay? esa sería la, la número de palabras. Ya dos mil en adelante ya sería algo académico para el trabajo, okay. Entonces bien se puede hacer en tres meses, mil en tres meses se puede, dos mil en seis meses se puede. ¿Ok? Entonces es cuestión de práctica y cuánto tiempo le van a dedicar. Obviamente, si le van a dedicar cuatro horas diarias, ahí van a aprender rápido. Pero con una hora diaria, no esperen grandes resultados. ¿Ok? O sea, hay que ser realistas. ¿Ok? Como les digo, yo con mis estudiantes, yo les doy la clase una hora diaria y después les dejo tareas como para tres horas. O sea, son estudiantes que sí si se toman en serio el aprendizaje. ¿Ok? Entonces. Eso tienen que hacer ustedes. Tienen inmersos en el inglés. No solo vengan a la clase y, ah, vaya, ya, ya hice la tarea o ya ir a hacer la clase con el teacher Manuel y ya aprendí inglés. No. Esto solamente es para resolver a dudas específicamente, especialmente en inglés corporativo. Resolver dudas. Practicar un poco. Pero si quieren aprender inglés verdadero, tienen que buscar algo más, ¿ok? Escuchen videos, vean webinars, este, youtubers. Si algo les gusta y si quieren aprender recetas en inglés, sería bueno. Si les gusta cocinar, dejen de ver videos tutoriales de cómo aprender a hacer este un pollo asado, no sé, En español. Veanlo en inglés, grilled chicken. ¿Ok? Entonces, barbecue chicken, ¿no? No sé, ahí, este, alguna cosa, ¿no? Pero en sí, inglés. Tía. ¿Exacto, sí? Eh, como mi hermanita ve videos este, infantiles de, uh -huh. de los que ella ve. Pero aparecen en inglés y muchas veces en ese pedacito de los. Son clases, ¿verdad? Solo de la vecedaria, cosas así básicas. Pero me pongo a estarlas repitiendo, aunque okay, ella es la que las está viendo. Yo solo las estoy escuchando, pero ayuda un poco, fíjense. Sí, no, es que ayuda mucho. Y lo que ayuda más es estar viendo y escuchando cosas que a nosotros nos interesan. Esa es otra cuestión. Con gramática, a nadie nos importa la gramática. Thanks for the skateboarding, ¿ok? Gracias al, al skateboarding, al, al patinaje. Ok, eh, no sé por qué le dices agrade agradeces a eso, pero pues, genial. Ok, entonces, este, sí, me alegra que te guste el skateboarding. Entonces, este, sí, como les digo, este, aprendan algo que a ustedes les interesa. Si les interesa, lo van a aprender rápido. Ok, porque video, oh, ok. Entonces, video de, de skateboarding, ok. Entonces, sí, eso pueden hacer. Y como son videos, es más fácil porque pueden entender por el body language, con el lenguaje corporal. Es más fácil entenderlo. Exacto, lingo kids, ok. Entonces, hay muchas formas de aprender inglés. No solo se queden con inglés corporativo, ¿ok? Inglés corporativo les va a servir muchísimo. Cuando terminen los módulos de inglés corporativo, van a ser súper expertos en inglés. Eso sí, quieren ser expertos habladores del inglés, ahí se tienen que meter a otra cosa, ¿ok? Entonces, ahora que aprovechando que todavía tenemos tiempo para practicar, ¿quién me quiere ser Rita y su? Right now. Mm -hmm, okay I wanna be okay, perfect. Let's go, let's start. Tell me, tell me about your brother and sister Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very very secret project right now. Wow, oh, and what about your brother? he's a wildlife ph photographer. what an interesting family. can i meet them? oh, no. my sister's away. she's not working in the united states this month. and your brother? he's traveling in the amazon. okay, perfect. that was truly amazing pronunciation. okay, so i give you an a plus for you too. okay, great job. that was truly amazing. awesome. Okay, sí, y bueno, en cuestiones de pronunciación, creo que la verdad muchos han mejorado eh, en su pronunciación del inglés. Lo hacen perfecto ahora. Cuando comenzaban, este, la verdad este, les hacía falta bastante, pero ahora puede escucharlos con bastante confianza, hablan bastante bien. Entonces, estas clases le ha ayudado al menos para pronunciación. Así que eh, las ayuda un poco, pero ya obviamente, más que todo, les ayuda a las personas que practican. Obviamente, a esas personas calladas o que están ahí este, viendo otra cosa y solo están escuchando la clase, obviamente, estas personas no van a aprender. ¿Ok? Están ahí en mi clase aprendiendo, escuchando, pero no participando. Esa es otra cuestión. Aprovechen todo el momento que puedan para practicarlo, ¿ok? Muy bien. Y aquí Jennifer este, levantó la manita, así que eso es algo muy bueno. Aprenden a levantar la manita. ¿Ok? En cuestiones del vocabulario, preguntar sobre familias, ¿ok? Tell me about your brother and sister. Esta creo que la verdad es este vocabulario que lo vamos a poder ocupar bastante, bastante, ¿no? Tell me about your brother and sister. Cuéntame de tu hermano y hermana, ¿ok? Eso se utiliza bastante, pero cuando el cuaso dice, mi hermana work for the government, mi sister work for the government, mm, ok, siento que esto es un poco como cliché, ¿ok? Como que de Estados Unidos, del FBI, la CIA y todo eso. Es interesante, pero en la vida real, muy pocas personas trabajan para el gobierno, ¿ok? Especialmente porque en el gobierno, como ustedes saben, solo familiares trabajan, ¿ok? <laughs> entonces este es, es, la verdad este yo no conozco a nadie así de mi, de mi círculo que trabaje para el gobierno ok así les digo yo sé que hay muchas personas que trabajan para el gobierno pero al menos yo yo no tengo en mi círculo entonces eh, eh, este, este, este tipo de vocabulario siento que es demasiado no relevante esto es bueno para si quieren ir a Estados Unidos para si quieren viajar a Estados Unidos está perfecto pero si en el salvador no van a tener oportunidades para mencionar esto del gobierno ok Especialmente porque en Estados Unidos hablar de gobierno es como algo genial y aquí hablar de gobierno es que te, te tiran piedradas. ¿No? Entonces, no, ¿verdad? Entonces, oh, what does she do? okay. este es otro, otro vocabulario que sí es muy bueno. What does she do? Ok, ¿qué hace para vivir o cuál es su trabajo? Ok, esto es similar a lo que tenemos como, what do you do for a living? okay. what do you do for a living? Oh, o, what does she do? En este caso, ¿qué hace ella? What does she do for a living? O, what does she do? Si ven, este es una forma más corta de decirlo. What does she do? ¿Ok? Sería lo mismo que sería, este, ¿qué hace? Eh, ¿A qué se dedica? Entonces, eh, en este caso de, de inglés corporativo, se mezclan tanto vocabulario. Muy bueno para preguntar sobre familiares, como vocabulario que nos aplica a nuestra cultura. Entonces ahí tenemos que saber qué es lo que aprender, ¿ok? Qué es lo más importante. En este caso, Tell me about your brother and sister, Sue. Oh, what does she do? ¿Qué hace? Well, my sister works for the government. Jamás van a decir eso, ¿ok? Creo que este, muy pocas personas trabajan para el gobierno de sus familiares. Entonces este sí, este no, casi no lo van a tener oportunidad de decir. Apréndanse las preguntas específicas, ¿ok? Porque eso sí lo van a poder ocupar, especialmente porque el tema dice preguntar sobre familias, ¿ok? Asking okay. about families. Ok. So tenemos, I'm not sure. ¿Quién me puede decir qué es I'm not sure? No estoy segura. No estoy segura. No estoy seguro. segura. O no, estoy estoy seguro, seguro. O no estoy segura. Perfecto. No estoy segura. No estoy segura. En este caso, con las dos, dos mujeres, es no estoy segura. Ok. She's working on a very secret project right now. ¿Qué significa esto? Ella está trabajando. Que ella está trabajando en un proyecto muy. Secreto ahora. Sí, exacto. O, otra, otra vez con las palabras que no, no tienen sentido. Este, obviamente no van a decir esto como que fueran este sus familiares fueran de la CIA o del FBI, verdad, de que oh está trabajando un proyecto muy secreto. Jamás lo van a decir, ¿ok? Eh, a menos que estén sea actores jamás lo van a decir. O sea, es vocabulario de que sí está bueno. Probablemente se utiliza más en Estados Unidos, pero en la vida real no no lo van a ocupar. Entonces, ¿qué es mejor? Aprender vocabulario que sí van a ocupar, o aprender vocabulario que sí pueden ocuparlo, tal vez para entender películas o algo así, pero no lo van a ocupar en la vida real. ¿Ok? Es como el trinomio cuadrado perfecto. Si son eh, matemáticos, lo van a ocupar. Si no, no lo van a ocupar. ¿Ok? Este es el problema, especialmente este libro. Este libro es muy viejo y es muy tradicionalista. Y se especializa para enseñar inglés a, a inmigrantes. ¿Ok? Ese es el problema. Ustedes no son inmigrantes. Ustedes están en el Salvador, tienen otra cultura, por lo tanto, una persona que está en Estados Unidos y quiere aprender inglés, porque si no es de morir de hambre, le va a ayudar a este libro muchísimo. Pero ustedes que están aquí, uh -huh. les van a mencionar cosas que es como que jamás van a ocuparlo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante que tienen que conocer aquí? Tell me about your brother and sister. Háblame de tu hermano e hermana. What does she do? ¿Qué hace? I'm not sure. No lo sé. What about? ¿Qué tal tu hermano? ¿Y tu hermano? ¿O what about? ¿Qué significa qué? ¿Y qué tal tu hermano? Ok, entonces tenemos what about. Ok, ¿Y sí. ¿Y qué tal? ¿sí? Relatives. Relatives, ok, perfecto. Esa okay, es una palabra muy buena. Relatives okay. significa familiar. Familiares. Relatives familiares. Ok. Entonces cuando decís, mis familiares vinieron, ok, a visitarme. Que eso fuera, eh, fuera algo malo ahorita en el coronavirus. Con el coronavirus se los van a llevar. Así que no, no se puede hacer eso. Entonces sería, eh, my relatives, pero digamos en este caso como que se puede. My relatives came over today. My relatives came to visit me today. Me visitaron hoy mis familiares. My relatives came to visit today. ¿Ok? Así se ocupa. My relatives, mis familiares. ¿Ok? No se dice familiars. ¿Ok? Se dice, fam se dice relatives. ¿Ok? Relatives. Relatives, ok? Familiares, ok? Eh, he's a wildlife photographer. ¿Qué es el wildlife? Photographer. Como un foto, como salvaje. Ok, o sea, fotógrafo salvaje, se van a las personas y va a tomar fotos salvajes. No, pero así como que pasión. O de vida salvaje, de la vida salvaje, exacto. Oh, no. Ok, wildlife, o sea, vida anda, salvaje. Speaking about animal. Exacto, vida salvaje, en ese caso dice life, vida. Entonces, vida salvaje. Entonces, no es un, no un fotógrafo salvaje ahí que los va a golpear si no les dejan tomarse fotos. No. Okay. <laughs> what, exacto. Entonces, what an interesting family. ¿Qué, una, ¿Qué familia tan interesante? Can I meet them? Esta es una frase que sí es muy, muy, muy buena. Utilizar can I meet them. ¿Puedo eh, conocerlos? ¿Ok? Can I meet them? ¿Ok? ¿Puedo conocerlos? Ok, muy bien. Le dice, oh no, my sister is away. Ok, mi, mi hermana no está, está fuera del país. She's away, Ok, Eso podemos decir. Este she's away, she's away normalmente significa uh, afuera del país. Ella está fuera del país. So she's away está fuera del país. Okay, she's not working in the United States this month. Okay, no, ella no está trabajando en los Estados Unidos este mes. And your brother y tu hermano He's traveling in the Amazon. Está viajando en la Amazona, ¿ok? Entonces, tenemos el verbo traveling, ¿ok? Entonces, tenemos eh, traveling, viajando. Ok, viajando en la Amazona, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta del vocabulario? Yes, no, mm -hmm. any question? No, teacher. No, ok. Teacher. Uh -huh. Ajá. En el caso de She's Away, eh, ella está fuera, solo es para cuando está fuera del país. Se ocupa esa expresión. Puedes este decirlo, uh, sí, más no es que todo fuera del país, definitivamente. Okay. Exacto, cuando fuera de la casa sería como She's Not Here o okay. en este caso She's Out, ella está sí, fuera. Decimos sí. fuera. Pero, uh -huh. Uh -huh. Y si está dentro del país, pero en otro departamento, en caso de El Salvador o en Estados Unidos, que sería Estados, ¿cómo sería? Igual. Ok, perfecto. Sí, creo que en ese caso sería away también, porque es un away significa lejos, está lejos, lejos de aquí. Ok, entonces en otro Estado, she's away uh, to the Unión, Ok, she's away to Santa Ana. Ok, para que no son de Santa Ana. Entonces sí, también puede ocuparlo no solamente fuera del país, sino que fuera del de la ciudad fuera de eh, el lugar cercano donde normalmente vive, okay. ¿ok? Eso se puede significar. Perfecto. Alguna otra pregunta? No. Ok. No. Perfecto. Ok. ¿Cómo se llama el libro? Ok. Dicen este. Eh, ok. Este libro en realidad no estoy muy seguro cómo se cómo se llama. Solo me sé el contenido. Ok, porque eh, yo aquí tengo todos los materiales y todo eso, y he visto los materiales. Y la verdad es este, eh, son para inmigrantes, ok, no es para eh, nosotros que somos salvadoreños, ok. A nosotros no nos va a servir tanto como inmigrantes, pero siempre es bueno aprender cosas, ok. Algunas palabras interesantes, este, oraciones que sí nos van a ser útiles, entonces, este, sí es bueno, pero no, con esto no van a aprender inglés, tienen que este, inmersar. Eh, tienen que estar escuchando, este, respirando, viendo y todo, haciendo todo con el inglés, ¿OK? Comiendo inglés, ¿OK? Entonces, ahí eating. ya no le dicen, exacto, eating English, exacto. Entonces, cuando ustedes les digan, ¿qué desayunaron? No les van a decir este eh, eh, huevos revueltos o eh, plátanos fritos. Ustedes dicen fried plantains, or scrambled eggs, or uh, fried beans. O sea, respondan en inglés. O piensen en inglés, ¿OK? Entonces, así van a comer inglés, literalmente, porque están comiendo comida en inglés. ¿Ok? Entonces, todo lo que hagan, piénselo en inglés. ¿Ok? Una forma bastante interesante y fácil de aprender inglés es que las cosas más importantes para ustedes en la casa busquen traducirlas en inglés. Por ejemplo, el celular, ¿esto es lo más fácil: cell phone. Este, una olla ahí, su, favor, su olla favorita para hacer frijoles o no sé, este eh, pot. ¿Ok? Este, busquen ahí las cosas favoritas de su casa y búsquenla eh, en google traductor o yo les, re, les también recomiendo deep L, que es un traductor muy bueno que es mucho mejor que google traductor deep L, se lo voy a eh, se lo voy a mostrar aquí ok denme un segundo entonces este deep L. y aquí este, este traductor lo pueden lo pueden este, utilizar bastante eh, para traducir ok entonces aquí este DeepL es un traductor mucho mejor que Google Translate, ok? Y aquí también está Lingüe, que mm -hmm. es un traductor, este que los traduce, por ejemplo, este eh, OK eh, quién este se lo puede decir. Quiero ver este food, digámosle Food, ok? Eh, ¿qué significa alimentos, comida, alimentos, víveres, entonces le dicen todos los sinónimos y le tiene también los ejemplos en contextos específicos, en oraciones específicas, entonces pueden este, aprender los distintos significados según el contexto. Así que esta es otra forma de aprender inglés. Busquen las palabras que quieran saberlas, ¿ok? Aquí tienen el DeepL, y aquí tienen el traductor y aquí tienen el Lingüe. Si quieren, les voy a mandar el link al grupo, ¿ok? Para que lo puedan ¿Sí? ocupar. Pero sí esa es otra forma de aprender inglés. Si no quieren pagarle y no tienen y tienen problemas con HelloTalk y quieren seguir aprendiendo a decir cosas, este, pues traduzcan por tu cuenta. No necesitan ser traductores. Aquí tienen DeepL y tienen lingüe, que le puede traducir en todos los significados, ¿ok? ¿Ok? Quiero ver qué más ahí me han puesto. Es, yo estoy usando él es muy bueno, teacher. Ok, perfecto, muy bien, Katia. Ok, entonces sí es muy bueno, la verdad. Así que sí, este, sí, ah, hagan esto muchas formas de aprender inglés no se queden con esto porque esto lamentablemente solo les va a enseñar a leer escuchar y escribir si quieren hablarlo necesitan algo más ok y obviamente puede practicarlo un poco cuando podamos aquí si terminamos las secciones rápido con la plataforma que eso es lo que me, que, que me dicen que les ayuda a terminar rápido pues podemos quedarnos haciendo clases de conversación o clases de ayuda para entrevista y de nuevo lo que les digo si tienen alguna duda en temas o cosas así o cosas de entrevista o cosas que quieren que hagamos durante las clases este pues eh, manden un mensaje por, por, por el WhatsApp y si nosotros estamos avanzados y terminamos rápido la plataforma podemos quedarnos haciendo eso no hay ningún problema como ahora que quedamos que nos quedamos hablando un poco de cómo aprender inglés ok entonces este sí este ahí este les ha dado muchos tips para aprender inglés este día Ok, yes. eh, normalmente les hubiera costado ahí 30 dólares la hora. Ok, para tener estos conocimientos que yo se los compartí gratis. Así que sepan ocupar. Ok, entonces eh, eso sería todo por hoy, uh, everyone. That will be it for today. So we are going to continue with section five uh, tomorrow. And then next week we are going to finish it. And then we can see if we can have more time to do something else. Ok, perfecto. Sí, Solamente algo para ayudarles a hacerlo más igual. Eh, Pinterest también es muy bueno. Eh, ahí, por ejemplo, eh, si usted pone cosas de inglés o vocabulario que quiera aprender, le envía las imágenes y usted le da clic en la imagen y ahí los manda un link. Y ahí varias veces están los, hay cursos de inglés así gratuitos que son muy buenos igual ayudan ¿No? bastante sí, definitivamente bastante y, y cosas sí si sí, pueden aprender. ver aquí aquí están es, hay muchas frases hay phrase verbs para viajar este productos aquí tenemos productos de hecho de hecho todas uh -huh. esas aparecen ahí sí todas esas no. business related phrases uh -huh. hay uh -huh. formas de aprender inglés increíbles antes no había tanta uh -huh. oportunidad para aprender inglés ustedes no necesitan de un maestro para aprenderlo okay lo que sí necesitan es alguien que lo guíe pero no necesitan alguien que le dé uh -huh. todo ustedes pueden okay aquí uh -huh. este es muy bueno este me encanta, es uno de mis, este, eh, bueno, imágenes de Pinterest favoritas, porque eh, habla de que muchas personas utilizan en inglés very risky, very short, very worried. Siempre decimos very, 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 que muy. Entonces estas son sinónimos. En vez de decir very risky decimos perilous. En vez de decir very short decimos brief. En vez de decir very glad, overjoyed. Entonces cuando uno decimos estoy muy feliz, digan I'm not, I'm very happy. No digan eso, digan I'm overjoyed, Ok, I'm overjoyed, ok. Eh, y también si dicen este estoy muy shy, very shy. No digan very shy, digan I'm timid, ¿ok? I'm, I'm very worried, ¿ok? En vez de decir estoy muy preocupado por el coronavirus, digan I'm distressed. No stress, es distressed, ¿ok? Very worried. ¿Ok? Y aquí pueden aprenderlo. Ustedes solo buscan aquí Pinterest Learn English. Y si gustan, hasta le puedo dar este link a este, que ahorita que lo acabo de buscar, y aquí, pues, se tienen este para, para, para todo un año de, de, de vocabulario, la verdad. Entonces, este, pueden buscar cualquier cosa que les interese y aprendan lo que a ustedes les interesa. No busquen algo de que curso de inglés, porque les va a aburrir. No lo van a terminar. Es mentira. La verdad es que cursos en línea, les recomiendo más cursos de algo técnico, de algo para hacer comida, eh, aprender a hacer una página web, eh, ser manager de este, redes sociales, administrar redes sociales. Cursos así se terminan rápido porque es algo que nos interesa, es algo nuevo para nosotros. Pero el inglés, como aquí dicen que es un vocabulario muy extenso, se toma muchos meses, entonces al final, como es bien difícil si no tienen un maestro, es bien difícil saber si han progresado o no. Por lo tanto, cursos de inglés en línea, cursos así de que en línea que vean videos y todo eso, no se los recomiendo para hablar. Sino que es mejor que cursos de inglés así en vivo, con un maestro uno a uno que le esté dando ideas, ayudando a practicar todo eso todos los días. Ahí sí. En vivo. Pero cursos en línea, como tenemos muchos cursos en línea aquí en el país, no se los recomiendo. Por eso, inglés corporativo se los recomiendo porque tienen un profesor en vivo. Muy pocos este, cursos aquí en el país tienen profesores en vivo. Mucho, incluso Open English. Open English es una basura, sí les lo digo. Eso es una basura, es este, mentiroso, mentirosos, este, y les hacen pagar seis meses de un solo, solo para, para ver que no funciona. Y por, por ejemplo, ¿por qué les digo que es una basura mentirosa y todo eso? Porque en realidad usted no es que reciben clases con americanos todos los días. Bueno, primeramente no son profesores americanos certificados, sino que son ahí niños de 18 años, 20 años, que solo por ser americanos los contratan. Y yo sé esta realidad porque yo soy maestro en línea, yo sé cómo trabaja el mercado. ¿Okay? No son profesores acreditados, solo por ser americanos ya piensan que puede ser en, en, enseñar. Incluso en la, en la Academia Europea, esto sucede también. Algunos maestros sí, sí son sí. maestros, pero otros maestros sí, sí. Solo, no solo son americanos, que viajan mucho no son maestros, ¿ok? entonces no es que están pagando porque les enseña un nativo, o sea, es para eso mejor que HelloTalk, $5 dólares eh, el mes, Les sale mucho más barato con HelloTalk. Si quieren este, una, un americano que ni siquiera es maestro que les ayude, ¿ok? entonces este la verdad eh, en la, en, bueno en, volviendo en Open English en ese caso paga seis meses, por ejemplo, $600 dólares por seis meses y solamente tiene 10 clases con un maestro en línea. O si sea, en vivo, como así tenemos. Nosotros tenemos 20 clases al mes. ¿Ok? Y ahí les hacen pagar muchísimo dinero. ¿Y cuál es supuestamente la forma de que aprendes inglés con Open English? No es por medio de las clases de inglés con nativos, como, como mencionan ellos en los anuncios. Eso es mentira. Ellos te dan acceso a la plataforma y ahí ves tú si la completas o no. ¿Ok? Es tipo de inglés corporativo, pero peor. Porque inglés corporativo es más este, personalizado. El maestro siempre está pendiente de ti. En Open English, no. En Open English, hasta el maestro le valés. Ahí, si no tenés la clase con él, pues a él mismo le pagan. ¿Ok? Porque es una suscripción. Entonces, el, el maestro no te está buscando. Y es americano, normalmente son un poco racistas. Entonces, al final, no recibes ayuda. Por eso es mejor inglés corporativo. La verdad, inglés corporativo está haciendo algo excelente por los estudiantes. Y muchas compañías deberían hacerlo así. Así que, de nuevo, inglés corporativo no es malo. Pero si quieren hablarlo, ahí sí tienen que buscar otra cosa pero para vocabulario, aprender a escucharlo, resolver dudas, está perfecto. Lo recomiendo mucho. ¿Ok? Luego aquí tenemos este, algo del chat, ¿sí? Calendar, el prolígota. ¿Ok? Sí, también pueden este, eh, aprender de él. Los prolígotas, hay muchos prolígotas que pueden aprender, ¿ok? Y bueno, ahí si quieren más, eh, que les respondan más dudas y todo eso, pues ahí pueden mandarme este, mensajes mensaje por WhatsApp, ¿ok? Bueno, eh, well, uh, everyone, so that will be it for today. Eso sería todo por hoy. Eh, pues espero que les haya ayudado mucho mis consejos y pues ya esta, eh, la próxima semana, bueno, esta, mañana y la próxima semana ya con todo, meternos con la sección 5 para que nos quede tiempo para hacer algo más, ¿ok? Muy okay. bien. Entonces, okay. Eh, okay. I hope you enjoyed the class, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido algo y pues mañana con todo el inglés, ¿ok? Good, good evening. Night. Okay. Good night. Sleep well. Bye bye. Good evening. Good, good evening. Okay. Good, good night. Good night. Good Good night. Good evening. Para saludar. Good, good night. night. Good, night. Right. Good, good night. night. Okay. Good bye, night. bye bye. 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 Okay. bye, bye. bye, bye.